queremos iniciar haciendo memoria que el ciclo 2-2012 está a punto de finalizar y queremos saludar a todos aquellos que se han esforzado a lo largo de este y a los que por A o B motivo dejaron de estudiar, les invitamos a que retomen sus estudios el próximo año. Mi nombre es Brian Castro y será un gusto acompañarles en los próximos minutos. Bienvenidos. Y el rector y vicerrectora de nuestra universidad quieren enviarle un saludo navideño a toda la comunidad estudiantil de nuestra alma mater y a la población salvadoreña en general. Lo que ellos nos dijeron se lo presentamos a continuación. Amigas y amigos de la universidad, una vez más nos presentamos ante ustedes para enviarles un fraternal saludo y agradecerles por todo el esfuerzo realizado durante el año que está por finalizar. El momento es también propicio para reflexionar por los logros y metas alcanzadas, pero también para hacer una pausa y darle gracias a nuestro Creador por darnos la oportunidad de contribuir al crecimiento de nuestra universidad, cada uno desde el lugar que nos corresponde. No puedo finalizar este saludo sin desearles a todos y cada uno de ustedes, quienes conformamos esta gran familia universitaria, una muy feliz Navidad y hacer votos para que el nuevo año 2013 nos traiga mucha alegría y satisfacciones, que nos permita consolidar nuestros anhelos de ser mejores cada día, pero sobre todo que aunemos esfuerzos y logremos el reconocimiento de nuestros semejantes por contribuir en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, trabajando unidos y en armonía plena, en consonancia con el mensaje de paz que en esta Navidad debemos pregonar. Feliz Navidad y nuestros fervientes deseos de un nuevo año lleno de dicha y felicidad y que en cada uno de nuestros hogares brille cada día la estrella de la esperanza. Hacia la libertad por la cultura. A través de la Vicerrectoría Académica, deseo enviarles un caluroso saludo a toda la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, sector administrativo en esta época de Navidad. La Navidad es, por un lado, una celebración religiosa, pero también es la época del año en que dejamos un poco de lado las preocupaciones cotidianas para reavivar el espíritu de solidaridad, de renacer en las buenas acciones y hacer llegar a nuestros amigos, amigas, familiares, compañeros y compañeras y conocidos nuestros mejores deseos. La Navidad es la fecha que más anhelamos que llegue a nuestras vidas. Significa la reunión de familias, de padres e hijos, de hermanos, hermanas, parientes y amigos. Es una época de reflexión, de darnos cuenta de nuestros aciertos y desaciertos. Sueños logrados, fe y esperanza, los villancicos y música navideña que tocan las fibras más sensibles de nuestra alma, haciéndonos vibrar de emoción. Aprovechemos esta Navidad para perdonar a quienes nos hirieron y comencemos el año con un corazón lleno de amor. Compartamos nuestra alegría y nuestra cena con quien se encuentra solo, que no tenga familia o que se encuentre triste. El invitado puede representar la figura de Jesús. Que esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce morada. Felicidades a todos y todas en estas fiestas navideñas. A continuación, en el espacio de ciencia y tecnología, le vamos a presentar la importancia que tienen los paneles solares, ya que son una medida efectiva para la conservación del medio ambiente. Veamos. La energía es la capacidad que tienen todos los cuerpos de realizar una acción o un trabajo. La energía puede ser de dos tipos, renovable y no renovable. Un 50-55% más o menos de toda la producción energética del país proviene de fuentes renovables. Y el otro resto proviene de fuentes no renovables. La energía renovable es la que se obtiene de fuentes naturales. Es la más importante de las formas de energía que tenemos en el planeta y prácticamente de ella dependen todas las demás fuentes de energía. Esa renovación es en un lapso de tiempo relativamente pequeño, digámoslo así. Por ejemplo, la energía del viento, pues tenemos viento, y se está generando todos los días. La energía del sol igual, ¿no? La energía de la biomasa
sea, la que obtenemos de las plantas, pues también es energía que se renueva y que también depende del sol, porque ahí tenemos el fenómeno de la fotosíntesis y todo ese tema, ¿verdad? Entre las energías renovables encontramos la energía solar. La energía solar es renovable, como su nombre lo dice, ¿verdad? Que se renueva, ¿no? O sea, constantemente tenemos energía del sol y es una energía infinita prácticamente. La podemos utilizar mientras dure este planeta, ¿no? La energía solar se fundamenta en el uso de los rayos del sol para la obtención de energía que podemos aprovechar directamente en forma de calor, o bien podemos convertirla en electricidad. Una manera para transformar la energía del sol en eléctrica es mediante los paneles. Los paneles solares son una tecnología, ¿no?, que está fabricada con materiales semiconductores y que tienen una propiedad bien especial, y es que cuando la radiación solar incide sobre este material semiconductor, produce una energía eléctrica. Esa energía eléctrica puede emplearse pues para multitud de aplicaciones. La energía que generan los paneles fotovoltaicos es una energía de corriente directa, como la que tenemos en la batería, digamos, de los carros. Entonces es necesario convertir esa energía de DC, en forma de DC, en forma de corriente alterna, que es la que ocupamos nosotros en las aplicaciones diarias, en nuestras casas, en las fábricas, en todo eso. Hay unos equipos que se utilizan para hacer esa conversión que se denominan inversores. En la naturaleza también encontramos las energías no renovables. Estas son aquellas fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza, pero en cantidades limitadas, y una vez consumidas, tardan años para que se renueven. Entre estas encontramos el carbón, el petróleo y el gas natural. Hay otras formas de energía que su renovación es a muy largo plazo. O sea, llevan miles y miles de años. El caso concreto del petróleo, ¿ya?, del carbón. O sea, esas energías, cuando se extraen de la tierra y se utilizan, su renovación, su vuelta nuevamente a procesar y a formarse, dura una cantidad increíble de años, ¿no? Las energías renovables son utilizadas por los seres humanos, especialmente la energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica. La energía solar es renovable, como su nombre lo dice, ¿verdad?, que se renueva, ¿no? O sea, constantemente tenemos energía del sol y es una energía infinita prácticamente. Es la más importante de las formas de energía que tenemos en el planeta, y prácticamente de ella dependen todas las demás fuentes de energía. Las fuentes de energías renovables pueden dividirse en dos categorías: las contaminantes y las no contaminantes o limpias. Las energías contaminantes son también renovables y se obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa. Pueden ser el combustible, el bioetanol o el biodiesel. Ejemplos de energías renovables no contaminantes son la energía solar proveniente del sol, el calor de la tierra, la energía eólica que proviene del viento, los ríos, las corrientes de agua dulce, los mares y los océanos. Esta iniciativa surgió a raíz del financiamiento que nos proporcionó el Centro de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. Ahí, esto fue hace un año y medio, dos años más o menos, aproximadamente, que nos dieron alrededor de $20,000. Y con eso se compró el equipo, los paneles, y se instalaron aquí en el techo de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. En la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES, el 50% de la corriente eléctrica que posee el edificio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica funciona gracias a la energía que absorben de los paneles solares. Bueno, los paneles que tenemos aquí arriba de la escuela son de dos tipos. Hay unos que le llamamos monocristalinos y otros policristalinos. Pero todos generan corriente directa.
Entonces es necesario para la aplicación nuestra pasarlos a corriente alterna. En 2005, el problema de los paneles solares era el costo. Actualmente se ha reducido. En nuestro país, la producción energética de un 50 o 55% proviene de fuentes renovables y el otro porcentaje de fuentes no renovables. Por ejemplo, aquí en el país las energías renovables que utilizamos para la generación de energía eléctrica son las que provienen de las plantas hidroeléctricas que tenemos aquí en El Salvador, ¿no? Otra parte también es la energía geotérmica, que también es otra energía renovable y que también ocupa aproximadamente entre un 20 y un 25% de toda la matriz energética de nuestro país. Y un porcentaje más pequeño proviene de biomasa, que es la que viene principalmente de estos ingenios azucareros que tenemos aquí en El Salvador. El uso de energía renovable posee ventajas. Por provenir de la naturaleza, es una energía renovable y no contamina nuestro medio ambiente, contrarrestando así los efectos producidos como el calentamiento global. La idea surgió a raíz de las contradicciones que generan en nosotros los países desarrollados. Ellos se desarrollaron en base al petróleo y el uso del petróleo consiguió la contaminación ambiental, el calentamiento global. Sin embargo, los países de Centro y Suramérica pueden conseguir su desarrollo a base del uso de energía sana, limpia y renovable, como la energía solar. El uso de la energía renovable y sus aplicaciones, como la utilización de la cocina solar, proporciona ventajas. En primer lugar, es gratis. Lo segundo es que es inacabable. Tercero, es que no contamina el ambiente. Cuarto, que puede ser utilizada para cualquier cosa que nosotros querramos. Lo otro que es importante es que no deforesta, sino que es más, podemos reforestar nuestro país porque no necesitamos usar leña para ningún aparato de eso. Existe un género muy particular en el mundo de las artes plásticas, el horror. Entre el horror y el terror existen no pocas diferencias. El terror, de latín terroris, es el sentimiento de miedo en su escala máxima. Tiene una explicación racional, o bien se trata de un hecho surgido como consecuencia de un acto o invento del ser humano, como puede ser una máquina, un experimento científico o una guerra. Dentro de las obras terroríficas en las artes plásticas, podemos ubicar los grabados de Francisco de Goya y Lucientes, en su serie Los desastres de la guerra. El terror viene siempre de afuera, mientras el horror nace en uno mismo y se genera dentro de uno como consecuencia de algo horrible. El horror se basa en lo sobrenatural, criaturas míticas en general, como fantasmas, demonios, muertos vivientes y seres de otras dimensiones, así como experiencias inexplicables que involucran a la mente humana, como posesiones, alucinaciones o sueños. El temor a lo desconocido. Si
Se ha seleccionado a dos pintores de diferente época que abordan en su creación este sentimiento de horror. Ellos son Peter Bruegel el Viejo, quien vivió una época turbulenta en el tránsito de la Edad Media al Renacimiento, cuando Europa fue pasto de las plagas y epidemias que la dejaron asolada. Fue una época de continuas guerras religiosas o disputas de poder. En las obras de Bruegel el Viejo, infinidad de hordas compuestas de esqueletos y seres monstruosos arrasan sin piedad a la humanidad. En la obra La expulsión de los ángeles rebeldes, un combate a muerte se libra entre las huestes insurrectas y el arcángel San Miguel y su ejército, entre seres monstruosos y deformes. En este universo de formas irreales, también subyace una crítica burlesca a la patética vida del ser humano. Bruegel ofrece su visión del hombre, la miseria cotidiana, la locura y la enfermedad. Henry Fuseli exalta el melodrama, el horror, entre un mundo lindando en lo inverosímil. Su fama se asienta en las pinturas de imaginativa fantasía que abunda en apariciones, posturas extrañas y morbosos efectos nocturnos. Hay también alusiones eróticas. La obra de Fuseli transcurre en ámbitos oscuros, tenebrosos, poblado de seres fantasmagóricos y horripilantes, como salidos de una pesadilla. Algunos de sus temas son violentos, generalmente de carácter fantasmagórico con tendencia a lo psicológico y lo erótico. Célebre es la obra La Pesadilla. Soy Carlos Armando Villalta, presidente de la Asamblea General Universitaria. En nombre de todos sus miembros, deseo que este año haya sido fructífero en el desarrollo de la vida institucional. Como Asamblea General Universitaria hemos desarrollado muchas normativas, de entre las cuales me permito presentar. Se han hecho reformas al reglamento disciplinario, se ha aprobado el reglamento de seguridad institucional y el de acceso vehicular, así como también se han aprobado asociaciones estudiantiles generales, entre las cuales me permito mencionar la Asociación General de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agronómicas y de la Facultad de Ciencias Económicas, así como otras asociaciones. Este tiene el objeto de normar la agrupación y asociación organización estudiantil. Esto va a permitir que el próximo año se permita constituir la Asociación General de Estudiantes de la Universidad, AGEUS. Este proceso de transformación de la organización estudiantil va a permitir dinamizar las actividades en el entorno de la vida estudiantil en general. Es así que la Asamblea permite presentar a través de mi medio el desarrollo institucional a través de las reformas de reglamentos y normativas institucionales. Para todos, un feliz año 2012. Después de un año de mucha actividad académica, comenzando con la celebración del 171 aniversario de la fundación de esta universidad, pasando por distintas actividades como el curso de valores que se tuvo, pasando por actividades como la celebración de la semana de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y culminando con el nuevo ingreso que acabamos de pasar, esperamos que todas las actividades realizadas, todas las actividades pendientes,
puedan culminarse el siguiente año y que como comunidad universitaria trabajemos en pro del bienestar nuestro, de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores, para poder dar una imagen a la sociedad salvadoreña. Felicidades a todos y a todas para el año 2012. Y cuando falta una semana para finalizar el año 2012, ha llegado el momento de despedirnos del programa de esta semana. Amigo televidente, le recuerdo que si usted quiere estar en contacto con nosotros, puede hacerlo a través de las redes sociales. Para mí ha sido un verdadero gusto haberles acompañado estos minutos y nos vemos la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal. Hasta la libertad por la cultura.